trail of apocalyptic hieroglyph. Trying to rip, wind up stiff, find a spliff, smoke it. Light the fire, turn it high, burn the wire, work for high. Your desire, dire stakes get broken. Colonize, gentrify, you or die, simplify, simplify sympathy. All in all, symphony, cold chilling, top billing, body count, top killing, super villain rivalry, mighty arch nemesis. March from the genesis to the omega, hit the bodega. Supernova, super lover, Casanova, golden era terror, golden child island, reservoir canine, clans from the island, syndicate assassin, heartbeats bionic, ancient masonic, sons of mantronic, the calling is coming, grab your guns, stack cash funds, fathers teach your sons, when politicians talk, assume they're lying, living on your knees, much worse than dying, the calling is coming, grab your guns. Stack cash funds, teach your sons. When politicians talk, assume they're lying. Living on your knees, much worse than dying. Smartphone, spy drone, microphone, Godstone, Home Alone, Al Capone, Skull and Bone, Pterodome, Satellite, Socialite, Neophyte, Troglodyte, Out of Sight, Parasite. Bueno, el que conozca la canción, que la diga. Y ya arrancamos. Organic archetype, volcanic dialect, Titanic visual. Iconic ritual, bionic symmetry, sacred mathematical, live from the tesseract, surgically tactical, spot of a silverback, sign of the zodiac, megalomaniac, cardiac, heart attack, talking red, walking dead, zombified, columbine, all the time, press rewind, raise the flag, back it out, flood the hood, crack it out, on the news, keep it quiet, sell the lie, make a mind, make a try, start a riot, find the threat, pacify it, calling is coming, grab your stack cash funds, fathers teach your sons. When politicians talk, assume they're lying. Living on your knees, much worse than dying. The calling is coming, grab your guns. Stack cash funds, teach your sons. When politicians talk, assume they're lying. Living on your knees, much worse than dying. Se llama Tesseract, mentira. No, ¿qué haces? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Liquidado. Liquidado un poco. Somos varios. Mirá lo que es esto. Todo lo que quedó por abrir. No joda vos. Todo esto quedó por abrir. No nos dio el tiempo, no nos dio el lugar. Y todo esto fue abriendo, ¿no? Sí, pasa que cuando no solamente vienen vos. Estábamos mal acostumbrados, me parece. Estábamos muy acostumbrados a los unboxing controlados. Solo estrenos, sí. Y novedades. Una papa. Pero bueno, vamos a meterle. Vamos a meterlo porque llegó de todo. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo lindo? Acá estamos explotando de gente en Instagram. ¿Ya? Facebook va subiendo. Sí. Bueno, ahora. Mira, The Cooling de Overlast dice Rosina, bien Rosina. Buen Shazam a veces. Temón, del último disco de Overlast. Bueno, segundo tema. Hoy vamos a ver de todo. ¿Tá? Tenemos pila de cosas de Funko. Vinieron novedades, vinieron reposiciones. ¿Tá? Vinieron mucha cosa para Montevideo Comics dentro de un mes. Uh-huh. Tenemos artículos nuevos de Pyramid. Tenemos réplicas, estatuas, artículos nuevos, alfombras, tazas. Bueno, vos, los fanáticos de Harry Potter, a vos que te gusta Harry Potter y estás mirando ahí, atenti, volvieron cosas nuevas y volvieron cosas que se nos habían agotado y cosas nuevas de Harry que no sabes lo que son. Así que, ¿vamos a arrancar? Es hora. ¿Te parece? No well, sé. It's about time. Lo más difícil de arrancar un unboxing es con qué arrancas. ¿Con qué arrancas? Porque viste tanta cosa linda que no sabes con qué arrancas. Sí, obvio. Contame. ¿Ya enfocaste para ahí? Sí, pero rapidín. Bueno, sí. Mirá, vamos a hacerlo fácil porque le quedan pocos minutos de fama. Sí. ¿Tá? Pocos minutos de fama de esta película. Es la película de Marvel del momento, pero le quedan hasta que llegue días, la otra película hasta de Marvel. Hasta que llegue la otra película de Marvel.
Entonces te quiero mostrar el nuevo pop que llegó de la Capitana Marvel. Eso es. ¿Está? Es el Pop Rides de Carol. La Carol. La Carol. Y mirá cómo está. Al mejor estilo Wolby. Tenés que hacer un versus, ¿eh? Sí. Bueno, mirá cómo está. Ya después, capaz mañana vamos a arrancar a hacer una torta de versus. Ah, mañana va a estar intenso, ¿eh? Te digo que mañana va a estar. Permiso, vamos a agarrarlo. Dale, dale. ¿Cómo está esta Carol? Hoy estamos a 10, así que Capi, te quedan unos... Bueno, acá se están saludando. 16 días de fama. Sí, jarras de Harry. Me costó decirlo eso. Sí, hay todo. Yo amo Harry Potter, ¿cómo estamos? WhatsApp, dice Javier. Disfrutando el unboxing con una Kobe, mirá, Federico Luzardo. Bien ahí. De la redonda, ¿de la redonda? Nosotros duda. Recién. Estamos si nos vemos redondos es porque recién mandamos una. Estuvimos manucando ahí. Gracias a los amigos que. Eso es. Que siempre nos mantienen. Bueno, metimos un Captain Marvel entonces. Sí, ahí va. Arrancado. Bueno, ¿cómo hicimos? Bueno, mirá. Volvió. Entre las reposiciones. Superman más lindo. Más lindo, exacto, sí, de los pops más lindos que hay. Como acuerdo, ¿no? Un Superman. Totalmente clásico, pero una pose voladora. Bueno, déjame ponerlo acá con los DC. Aparte vos sí volvió. Pero hay mucha gente, viste que el público permanentemente está en renovación. Exacto, capaz que hay muchos que nunca lo vieron este Superman, porque como lo trajimos se liquidó. Se fue. Así que te lo presentamos de nuevo. Por favor, de la Mujer Maravilla. Sí, hay uno nuevo de la Mujer Maravilla. De la Wonder, anda por ahí. Tenemos que encontrarlo. Por acá atrás de estos y capaz que aquellos. Vos sabés que bueno. Está todo bien con Funko, ¿no? Pero esto que te manden cajas, sí. Adentro de más cajas, complica. En bola, sí. Complica sí. Bastante, aparte, después hay que deshacerse de las cajas. Velo dice algo para que me haya dormido soñando. Bueno, una. El Batman que ríe, dice por acá. Una ovejita. Mirá, volvió. Volvió el Deadpool Maximum Effort. El Deadpool pinchando la chimichanga. Fig, seguro. Que también se había. ¿Ves ahí bien ahí? Acá, ¿no? Sí, por eso me acerqué, pero si te alejas, me acerco de vuelta, mira. Es por la luz, creo. Exacto. Este está viendo bien. Este siempre lo tenemos abierto, igual. Volvió este. Buen corte de pelo, Fer, dicen por acá. Unos amigos de la peluquería Magno, ayer lo visitamos. Yo no tenía idea que hoy iba a haber unboxing, ¿eh? No tenía ni idea, pero quedó. Por eso el maquillaje se el está corriendo. El pelo que queda está bien acomodado. Bueno, mirá, otra cosa que volvió de... El 17 de 10, 10 de... De las Quantum Mechanics. Tremendo. Acordate que esta base es imantada, queda sí. Suspendida en el aire. Está genial. Sí. Así que otra cosita más que también volvió. Ya le mostramos hoy en el preview. Se lo vino el último, la última sí. Fila de Darth Vader. Nuevo paquete. Es el Vader electrocutado por el Emperador, ni más ni menos, ¿no? Y si decimos por el emperador, ¿por qué es? Porque el emperador también está acá. Exacto, por fin mirá tenemos un Palpatine sí, regular sí. Que no es un exclusivo. Ni un Coto, ¿no? Sí, pero en pop estamos hablando. Claro. Mirá cómo está el cráneo, pobre Vader. Déjame que lo saque ahí. Sí. Ya hermoso, mirá, sí. Versus, ¿cómo está para un Versus mañana? Está buenísimo. Igual yo a Vader lo tengo para enfrentar con otro villano. ¿Con otro? Mañana te cuento. Villano de Pokémon, te lo paso. Sí, sí. Está Oba, chiquito. Dejaste acá. Bueno, así que vino. Esta es la tanda nueva de Star Wars. De Star Wars. Que ya la semana pasada te mostramos a Wicket. A Han te Solo. Te mostramos a Han Solo. Y ahora volvió. ¿Quién volvió? Volvió Lando. No volvió en realidad. Vino Lando. El pirata Lando Calrissian. Mirá que bien. Grande Lando. No había nada de Lando en la vuelta, ¿eh? No. Y un Lando clásico. Estaba el Lando de. Estaba el Lando, el pimp, este. El de la película de Han Solo. Pero el Lando clásico, el de las historias, ¿no? Sí. Tremendo personaje. El casino. En... Y la Leia anda por ahí y no la hemos encontrado todavía. Sí, exactamente. Bueno, están claro. Todos, ¿eh? Están todas estas familias 6 de Star Wars están todos. ¿Confirmados? Sí, están todos. Mirá, por acá anda Wicket. Afirmativo. Ojo, me fui para atrás. Fenomenal. El Wicket de Warwick. ¿Te acordás cómo se llamaba el juego? Que en la película de Solo, Lando pierde el halcón milenario con te puedo enseñar a jugar si quieres. Bueno, contame cómo se llamaba. Es el Sabacc. Porque tengo algo para contarte. Contame. El Sabacc. Sí. Se juega solo los Sabacc 2. Sí, los Sabacc 2. Pero a partir de ahora van a poder empezar a jugar Sabacc en la tienda de TCG Uruguay, en Wirewood Store.
tienen las cartas originales y van a empezar a enseñar a jugar. Vas a poder ir vos con tus amigos y jugar y participar por premios. ¿Quién te dice que en una de esas no te ganes un Lando? Un Falcon. No te ganes un Falcon. Un Falcon milenario. Tengo algo para mostrarte a la otra Falcon. Pero qué loco. Mirá, es un carambola. Hacé una cosa. Sí. Cerrate esa tapa que queda tan así. Sí, sí, sí. Filuletes. Ahí va. Si no, parece que estuviéramos en casa, ¿no? Mirá, hablando de Falcon, no quiero que se vea mucho lo que hay en esta casa. No es Falcao. Mostrá para otro lado. Ahí yo va. Voy a buscar algo. Mirá qué lindo que están los pops de Cuphead, ¿eh? Hasta el Cuphead en avioncito. Eso es lo más cutie que hay. ¿Estás pronto? Estoy pronto. Bueno, arriba. Bueno. Contame. ¿Te acordás de la línea de Bandai que venía para armar? ¿Cómo olvidarla? Con el Star Destroyer, la Estrella de la Muerte. Sí, sí. Bueno, sigue viniendo la línea y empezamos a traer más artículos. Como por ejemplo, el Falcon. Y lo pueden usar. ¿Está? Es para armar. Es escala 1 a 1 millón y medio. Sí. ¿Bien? ¿Te brilla ahí? Sí, sí, sí. Ahí va. Ahora sí. Estamos bien. Esto está tremendo. Aparte tiene un nivel de detalle demencial. Sí, yo, ya el fin de me estoy llevando uno. Voy a armar en casa. Y después les muestro cómo quedó. Exacto. Pero vas a poder, ya te digo, van a poder jugar, aprender a jugar Sabak en Wirewood Store. Ahí en lo del Z, en lo del pelado. ¿Y quién te dice que no te puedas ganar uno de estos? Así que estate atento. Qué cosa, que qué cosa. Yo que los 5 con Han me piden acá. Ah, claro, Marcio. Para que no podemos hacer un Han portate, como siempre, al firme, ¿eh? Bueno, estamos prontos. Mira, otra cosa más muy linda que llegó. Esto ya ahora vamos a cambiar un poco de sí, sí, de sí, giro. Sí, sí. Ahora que me dicen, ¿dónde es la tienda? Es en Positos, en Montevideo. Si querés, escribí Dark Cybros en Google y vas a ver la chorrera de cosas que aparecen. O Wirewood. Ah, no, la nuestra. Wirewood, escribí Wirewood Store en Google Maps. Y la de España y el Ombú. Casi el Ombú, exactamente. Te contaba. Contame. El otro día, no llegamos a verlo en el unboxing por tantas novedades que vinieron. Sí. Pero vinieron los nuevos Roman Series de sí. Funko. Que son dos figuritas de vinilo. Que generalmente tiene una princesa. Que por lo general hay una princesa, sí, el otro día vino esto, La Bella y la Bestia. Uh-huh. Pero ahora vinieron más. Oh. Entonces mirá, tenemos a Rapunzel. Y el tipo. Y el tipo, ¿cómo se llamaba? Ya te digo, no lo estoy leyendo, No estoy leyendo que se llama Flynn. Eric. Flynn. No, ese es otro. Flynn. Flynn. Y también vino Ariel. Con Eric. Correcta. Ahora sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Esto es una idea muy cutie que sacó Funko y bueno, sí. Ya la puedes encontrar en tu tienda en Darkseid Bros. Ahí está. Y Eugene, mirá. Dice Vero con Disney, la tiene tan clara. Sí, no, Vero no le ganas una. Acá viene, mirá. Nuevas cosas de GOT para tener más hype para el estreno. Y yo estaba acá, yo venía a buscar nuevas cosas de GOT. Oh, cielo. Por ejemplo. Hola, buenas noches, dice Pablo. Quiero Pops por acá, yo también los quiero. Mirá. Vamos los brothers, sí. Vinieron llaveros. Esta es Daenerys en la primera aparición que hace. Sí. Cuando se lo ofrecen a Khal Drogo. Tenémela ahí. Bueno, llevan un montón, Te lo vino. Mancá. Volvió en realidad. El Johnny Boy. El Johnny, seguro. Ah, que también se había terminado vorazmente. Sí. Así que ahora está Johnny y Dani. Sí. En la tienda. Con ropa. Y, sí. Muy importante. Con ropa para todo público. Quiero a Sheldon, saludos de salto. Sí, los de Big Bang Theory van a venir cuando salgan. Primero que nada tienen que salir y después van a venir. Lo vamos a tener, creo que es junio la fecha. No lo dudes que lo vamos a tener. Está. Volvió Stitch. Llaverito de Stitch, tremendo. Ahí vino, lo que son esos llaveros, me dicen acá, el Miles. De la película Spider-Man Into Spider-Verse, que está re buena. ¿Está? Y aparte vino el Miles. Esta es otra de los llaveritos nuevos que vinieron. ¿Te decimos los llaveros o quieren ver otra cosa? Uno más. Sí. Ya que estamos, viste, ahora con Dumbo. Sí. Dumbo. Tuvo una repercusión bárbara Dumbo. Sí, imponente. Sí. Hablando de Dumbo, ¿te acordás? El dilema yo tenía entre lo de Funko y Dumbo. Sí. Me surgió otro dilema. ¿Qué pasó? Después te lo voy a contar. Dale. A ver, capaz que entre todos nos ayuden. Volvió el llaverito de Dumbo. Sí. Y vino Jason también. Exacto. Que se había agotado. Está genial. Está por acá. ¿Llegaron algo de Marvel Endgames? Dice Fernando por acá. No, esperá, para todos los que van a preguntar durante todo el vivo si llegaron los pop de Endgame, no llegaron, no sabemos cuándo van a salir. Esperamos poderlos tener para Montevideo Comics. Esa es la realidad. Hoy lo que les podemos decir es que este es el último pedido que llega antes de Montevideo Comics.
O sea que si aparece Endgame y lo podemos traer, genial. Si no, vendrá para más adelante en mayo. ¿Bien? Ahí va. Otro modelito de Daenerys. Decime. Ah, el Daenerys nuevo. Fenomenal. Toda la vida le dije Dumbo. Dumbo, bien. Está bien, lo bien que bueno. Se pronuncia Dumbo. No, con signo de interrogación, pobre. No, fue una consigna, fue una duda que yo tenía. ¿Cuándo es Montevideo Comics? Montevideo Comics es en mayo. Sí. 10 y 11 o 11 y 12, seguro. Sé que el domingo es el Día de la Madre. Uh-huh. Impecable, bueno, dame más. Dame más. Mira, Daenerys también en grande. Con el vestido blanco, igual que el llavero, ¿eh? Mira, por acá adelante. ¡Ay! Sí. Voy. Me dio el lugar allá. Ahí va. No puedes venir, no hay nada escondido para mostrar. Volvió el John también. Volvió John. Mirá, vos que te gusta Harry Potter. Sí. Hermione con el Time Turner. Está bien, un montón, por suerte. Estoy viendo al Roger. Volvió Roger. Exacto. Volvió Kid Roger. Flash, la intro de Gozo. Volvió Aquaman, mirá con la bola. Y el tridente copado. El Merry Marauder. Volvió Doc Brown. Me muero. Probablemente sí. Vinieron los últimos 18 Doc Brown del mundo, más o menos. Sí, más o menos. Así que vamos sí. A 11 y 12 el Montevideo Comics, me confirman por acá. Está genial, bien ahí. Ned Stark está. Ya que te mostré. Ya que estamos con Aquaman. Al Aquaman chiquito, uh-huh. Acá tenés el grandote. Venía para allá, vamos el tridente aparte. Ahí va, venía. Ponelo acá arriba de la mesa, que quiero pegar una observada al detalle que tiene esto. Está realmente tremendo. ¿Me va a bancar? ¿Cómo no? Claro, viste, queda feo porque me vas a rayar la mesa. Ah, es cierto. Claro, sí. Entonces, están estas cosas. Eso es. Que son para no rayar la mesa. Está re bien. Con el diorama y todo, ¿eh? Va, tremendo. Como siempre, Diamond Select. Nos regala esas estatuillas fenomenales, me va a gustar el cliente. Y la cara del Jason, buenazo. Me lo llevo, dale. Zarpados Aquaman. Sí. ¿Alguien sabe los ganadores del sorteo de Spider-Man? ¿Qué sorteo de Spider-Man? No tengo ni idea, pero... No sé de qué estás hablando. Nosotros seguro que no. Bueno, mirá, ya que estamos, vamos a avisar algo nuevo que llegó. Mirá, Andrés dice, no. Lo que es el Doc Brown, a donde vamos no precisamos calles. Claro, caminos. Y te bajan los lentes así. Sí, tiki y nos vemos. Bueno, mirá, escúchame. Sí. ¿Viste que tenemos alguna libretita que otra? Y alguna por acá, otras por acá. Pero tranqui. No, como que nunca alcanzan. Nunca es suficiente acá en Darkseid. Nuevas libretitas. Con esos problemas. Yo quiero mostrarte una cosa, sí. Nada más. Que lo vi hoy haciendo el. Cuando saqué esto de, sí. De la bolsa. Uh-huh. Mirá lo que son. Esos son los de Black Panther, seguramente. Los bollones de Black Panther. El nivel que tiene este escudo. Acá tiene un abollón. Pasarle el dedo. Y acá también, mirá. ¿Viste? Sí. Bueno, tremendo. Esta es la libreta. Aparte, espera, tiene relieve. Esto es tela. Sí. Esto es telita. Uh-huh. Esto es. Esto está frío. Esto es no puede más. Sí, no puede más. Sí. Básicamente no puede más. Pero vibranium, mirá lo que es adentro. Capaz que vibranium. Todas las versiones del escudo, no puede ser. Qué lindo. Y además. Capaz te gusta dibujar, tipo a vos. Pero vos ya tenés dos libretas, no te vas a... Esta no te vas a llevar. Yo la chubaca. No, esta no te vas a llevar. No, yo la quiero. Mirá el detalle del escudo. Sí. Es como versión de animación. ¿Viste? Y se cierra así aparte, ¿no? Con la bandera bien. Sí. Bien gringo. God bless America. Qué bien. Ya que estamos, te voy a mostrar otras cositas que llevan. Por eso está re violenta también. Mira, esta está tremendísima. ¿Está toda gastada o es así? Es así, dale. Porque se ve que tuvo guerra arriba. Nosotros por lo menos no lo usamos. Excelente marquería, lo felicito. El Thor ya es mío, dice Pablo. Imponente está todo eso, ¿cuánto? Después lo vas a poder ver en la web. Esperá, no. A ver. Se puede sumergir Aquaman, es para un proyecto, me dice acá. Ya que hablaron de la web. Después del vivo, ¿cuántos minutos va a demorar la web en estar activa? 1, and 2, and 3, and then the 4. ¿4? Snoop Doggy Dogg and Red. ¿Menos que el otro día? Capaz que 4. Vos, estos dos pibes nuevos de la web andan bien, ¿no? Muy bien. Fer y Mars. Felicitaciones, la verdad que cada día laburan mejor la web, ¿está? En serio, de corazón, valen cada peso que nos cobran por laburar la web. ¿Estamos? Sin duda. Se supone que el vibranio repele las vibraciones y no se abolla.
podemos poner en el currículum. También. Lo de la web. Lo de Urania. También. Ahí va. Bueno, vamos a ver la libreta de Wonder Woman. Lo que importa, ¿no? Espera, déjame poner este brillo. Mira. Este de libreta de Wonder Woman tiene este coso sobre. El logo. El logo. Es metálico, ¿verdad? Metálico. Y aparte las estrellitas, todo sí, esto sí, con relieve, ¿verdad? Sí, ¿no? Y vos poner masa no, y haces alfajorcitos sí, de estrellitas. Y mira cómo está adentro, ¿no? Sí, sí. En la Wonder. Tremendo. Y aparte para dibujar lunes? También. Ah, no te la puedes llevar. No. Puedes empezar a hacer una colección sí, de rulones. No, tenés que empezar a dibujar o si no, ya lo tuyo es chuco. Ah, se pilen. Está bueno, ahí viene con la. Mira, Federico Luzardo para... dice 10 minutos y a comprar. Y Andrés dice 5. 5, bueno, no se peleen, vamos a intentar. Van a ser 4. No me metas presión, no me presionen. Estamos cansados. Los ganadores de la previa, me comen los nervios, dice acá. Nadia. Chicos, la verdad es que todavía no pudimos meter todo el software y sacar el ganador por motivos obvios. Si no estuviéramos haciendo esto hoy, estábamos comunicándonos con los ganadores a ver si cumplían todos los requisitos para el domingo. Mañana lo vamos a anunciar, ¿les parece? ¿Nos disculpan? Me parece genial, sí. Está, gracias. ¿Viste algo que te gusta Zelda? Sí. Porque viste por que Zelda es... amor y todas esas cosas. Exacto. Mirá qué lindo esto que vino. Hoy estamos para las tapas metálicas. Sí. Otra libreta mágica de Zelda, anda mostrándola. Yo te voy a explicar por qué otra. ¿Que ya tenés una? No, tengo dos. El Zelda acá. ¿Me entendés que ya teníamos dos libretas preciosas de Zelda? Y vino la tercera porque... Y esta es tipo Biblia, mirá lo que es esto. ¿Verdad? Con el lomito dorado. Bueno. Esto es con relieve. ¿Tiene reuniones? No, esta no te la puedes llevar. No, esta no. Ah, no. Bueno, bien. Esta no te interesa. Tremendo. ¿Ah? Cada vez las hacen más lindos. Con el ico ahí. Sí, bueno, tranqui, no pasa nada. Mañana anuncian en directo. Depende de la cantidad de ojeras que tengamos, si leemos sí, en directo o no. O de lente, ¿no? Si no nos ponemos una serie. Sí, sí, sí. O le podemos pedir a Pipe, que Pipe volvió. ¿Cómo es la web? Dicen acá. ¿Cómo es la web? En realidad. www.darksaibros.com.uy. Entrás y entrás, es como entrar al paraíso digital. De la web. Bueno. Voy a abrir esto. Promete que está divino. Carmelo Pornelli dice. Porcelli, Pornelli. Salió un boxing de Darkseid y Lannister el mismo día, tremendo. Eso es, Lannister. Vos, Lannister, los tenemos de cuento. Tenemos que ir a buscar literatura de Harry Potter y de animales fantásticos para tener acá en la tienda. Y estamos tan complicados como ustedes, así que en breve vamos a andar por ahí. Lo tenemos prometido, ¿sí? Sí. Pero para todos no, los no que sabemos andan cuándo. Por ahí, cuando quieran buena literatura, manga, ¿viste? A vos que te encanta el manga y el anime. Sí. Trajo de todo, Carmelo. Trajo el último de Marvel. Tiene siempre lo mejor de DC. Capos, los amigos de Lannister. Tremendo. Los esperamos, sabemos lo que es la curada full, dice Carmelo. La verdad que sí. Genial. ¿Otra más? Otra más. Y esta viene con un pen. Un lapicero. Mirá lo que dice acá. Un bolígrafo. Dice, my common sense is tingling. ¿Está? Qué sorondo. Bueno, te muestro que esta tiene una tapa un poco más simple. Sí. Igual es material, ¿no? Sí, es tapa dura. Este es como el código Matrix, pero de Deadpool. Tremendo. Muy bonito. Bueno, esto fue el sector literario del unboxing de hoy. Son los 4 artículos nuevos que trajimos de libretas y afines. ¿Bien? Voy a seguir preguntando toda mi vida por el Funko de Strange. Bueno, ¿le mostraste? Igual está el dorado, Strange, no sé si lo Funko viste. Funko Pop, ¿no? Funko Pop estamos hablando, por supuesto. O sea que si me pongo a corregir a todo lo que hice en Funko. Acá está el Funko de Strange. ¿Qué tal? El dorado, la edición especial que sacó Funko para todos los fans que lo pedían. Lo pidió la gente. Lo pidió la gente. ¿Y sabes que no fue el único que pidió la gente? No, ¿qué más pidió? No, la gente pidió otro más. Y fue el de Spider-Man. Viste sí, que la tirada original eran 10. Sí, sí. Y Strange y Spider-Man en realidad fue el fan voting. Sí. ¿Y vos sabés que vino hoy? ¿Eh? Sí. Para que estaba leyendo mensajes. Ah, vino hoy. Mirá, te voy a mostrar el primer Spider-Man dorado del Uruguay. Sí. Ya lo tenemos en tu tienda. ¿Ves lo que dice acá? Fan vote winner. Sí. Igual que el de Strange.
¿Vamos a abrirlo? Dale. Se merece un lugar ahí al lado de los... Sí, no, y además una cosa, están mucho más lindos los fanboat que los regulares de... Tiene mucho más detalle, ¿no? Sí, tremendo. Claro, yo no le mostré, pero mirá el detalle que tiene la capa. Están súper, súper, súper detallados. Bueno. Y acá tenemos a... Al Spider. Dicen por acá, Jack Sparrow llegó. No, me parece que no. Vamos a ponerlo acá, al lado de Loki. Black Widow se fue a tomar una. No me gustan los dorados. Bueno, no pasa nada porque entre gustos no hay nada escrito. Bueno, así que ahora... Hay dos fanboat. Fanboat. De un poquito de ángulo así. Sí, perdón. Eso es, gracias. Pronto. Divinos, divinos. No pueden más. Fenómeno. Pueden más. Bueno. ¿Qué más tenés para mostrar? No, nada más. Dale, que estoy viendo unas cosas por ahí. ¿Qué estás viendo unas cosas? Estoy viendo. A ver. Ah, estás viendo esto. ¿Es cierto lo que estoy viendo? ¿Estás viendo esto? Sí. Claro. El tío rico. El tío rico animado, mirá. Esas articulaciones hermosas en los brazos. Y la bolsa de dinero. El bastón. Los lentes. Bien. De Pato Aventura, que hay re poquita cosa. Pero así que esto... tengo un dibujo, ¿sabes? ¿Sí? Sí, sí. Esto va a completar la... Firme. La colección. Brillante. Espera que te acompaño. Con Pato Aparato. ¡Opa! Se cayeron. Y John McQuack. Y John McQuack, que en realidad es de la línea del Pato Darwin. Que tenía un curso de cómo levantar vuelo, pero no de cómo aterrizar. Así que bueno, otra cosa. Me hace mal ver estas cosas, dice Funko de Michael Jackson en Amazon está a $400, tenés razón, Tabaré. Muy buen dato, porque es viejo y listo. ¿Qué es eso? Una cosa hermosa que llegó de los Thundercats, la figura animada de Funko de... Articulada. Pantro, sí, articulada, es verdad. Bien, que se suman a... Va, Leo no queda más, pero... Bueno, no pasa nada. Se suma al otro. Dame más. Dale, genial, sí. Lo pueden encontrar en la web más tarde. Súper copado. Sí. La huevo, por aquí. Pronto. ¿Sabes bueno, quién volvió? ¿Quién volvió? El amigo simpático de Marvel. ¿Cuál? ¿Quién es? ¿De quién estoy hablando? Si te digo el personaje simpático de Marvel. Spider-Man. No, Spider-Man, no. Deadpool. Más simpático, más cute. Rocket. Bueno, no me estás ayudando. No me estarías ayudando. Pero está cerca ahí. ¿Estoy cerca? Está cerca, sí. ¿Empieza con A? No. ¿Árbol? Árbol. Volvió Groot. En la versión de Infinity War. Hermosísimo Groot. Porque viste que en Infinity le dice. Thor le dice: este es mi amigo, Árbol. Mira, acá hay un montón. Y el Groot se calienta y dice: no, ¿qué árbol? I am Groot. No me encajé, Thor. Qué bien, bueno, llegaron un montón. Mirá, volvió Spider-Noir con la voz de Nicolas Cage. Volvió el Dancing Groot que está por acá. Bueno, volvió el Spider-Man con la chaqueta amarilla y los auriculares. El Homecoming. El Homecoming, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que volvió también fue Thanos versus Thor. Sí. Este movie moment tan requerido. Should have gone for the head. Qué buena frase. Sí. Y Thor no entendía nada, tipo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Bueno, ver, ¿qué más? Ah, volvió para... Naruto, estoy viendo Naruto. Naruto, sí. Otra reposición, Hedwig, Kakashi. Mirá, volvió. Ghost Rider volvió. El PX. Sí. Este está tremendo. Un raid que no puede más. Este puede salir un versus con la Capi Marvel. Con la Capi, sí, sí, sí. Es más, esta había hecho un versus con Daryl Dixon. Sí, sí, cuando Daryl Dixon todavía lo teníamos. Todavía estaba vivo. Bueno, a vos que te gusta Harry Potter, sí. Te voy a mostrar quién vino. Vino Albus. Mr. Albus. Volvió en realidad, ¿no? Sí, 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 sí. Y si no te sirve el viejo, divertite con el joven. Ahí los tenés a los dos. Hechizado. Claro. ¿Tá? Animales Fantásticos, Harry Potter. Aparte ya es el Albus con la nueva caja. Sí, sí, sí. Si bien es el número 15, ¿viste? Es la nueva. Sí, sí, antes venía con otra caja, otro color. Y viste el detalle, ¿no? Tanto en la línea de Animales Fantásticos, sí, como de Harry, el numerito es el 15. Sí. Un detalle porque tienen todas, ¿eh? Están todos. Muestren las varitas. Bueno, acá vamos a mostrar un poquito de varitas. Algunas solo, ¿eh? Sí, dale, capaz que sí. Otras varitas por acá. ¿Cuántos personajes varita tenemos más o menos? Lo que pasa es que tenemos la repetidos. Tenemos las de caja Ollivander, tenemos la de caja intermedia. Tal cual. Más o menos unos 30 personajes. Sí, sí, sí. Bueno, del Rey León algo dicen por acá. Necesito ver a Kakashi, si no se me voy a morir. Esperá que voy a hacer un favor a la comunidad. Ian Martínez, acá tenés a Kakashi.
¿Está? Eso sonó mal, dicen por acá. ¿Yo qué? No sé, no sé por qué no. No registro lo que digo. Cualquier cosa que yo diga puede sonar mal. Bueno, Lando por acá. Y el emperador por acá. Después el otro que volvió. Sí. Atento, los más chiquitos. Uh-huh. Volvió Marco y Star de. Star y las fuerzas del mal. Que estos se habían liqueado, pero así al toque. Cuando vinieron, vino sí. Marco. Star, y bueno, ya tenemos también a Ludo y a Tom que andan por ahí. Sí. El Tom Lucidor. ¿Está? Están los cuatro. Genial, así bien, que, bien. ¿Familia entera? Sí, en cuanto lo vemos de alta en la web, seguramente. Brillante. La reserva de banda. ¿Quién volvió también? Deadpool de Camisón. Coraline Hedwig. Miralo, el Hedwig acá. Pícaro. Venélope vino, Venélope. Esta por primera vez vino. Sí. Esta es una escena para nosotros. Venélope, la que corre carreras de autos con. Con Ralph, que está por acá, mira, vamos a poner acá al lado de Ralph. Eso es. Bien, bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, después volvieron cositas de Queen. Estaba todos los que estaban esperando que volviera. Sí. No, me dicen Alita, me dicen One Punch Man, me dicen Sabrina. One Punch Man no viene más. No. Sabrina viene en junio. Y Alita. Achicame. Hold your horses, Alita, young lady. Alita había pedido, me parece, sí. Y lo trajimos. Negan, sin dudas, claro, Negan está por acá, mirá. Acá tenés un Negan. Y acá tenés otro. ¿Qué tal? ¿Satisfacemos tu necesidad de Negan? Dejame que quede acá, porque acá la caja dice. Freddy con la campera amarilla, dice Picos. No, chicos, Freddy con la campera amarilla, supuestamente ahora en Amazon está el 15 de abril. Sí. 15 de abril es el lunes. Uh-huh. Así que difícilmente esté acá antes de esa fecha. Si no, lo vuelven a correr, ¿no? Porque esa es la otra. Mirá, el amigo me preguntaba por Alita, que los había encargado. Sí. Que se quede tranqui que llegaron. Están. Lo voy a esconder. Y en breve, no, en breve no. Pero en el próximo pedido van a estar llegando los más de Alita. Spoiler. Mira el otro, el Grinch. Y Piccolo. Volvió Piccolo. Sí, llegó la nena del Grinch. Ahí va. Cindy Lou. ¿Tiene la nena? No, no, no es la nena del Grinch. Ah, es la de la película. La nena de la película del Yo me Grinch. Preguntaba ese. Este creo también andaba pedido, así que sí, para bueno, Pablo. La carguita, ¿no? Y que la había pedido. Sí, acuérdense que pueden pedir el pop que ustedes quieran, siempre y cuando esté en catálogo. Te lo traemos, así sea uno, no nos importa. Te lo traemos y te avisamos. Exactamente. Es muy importante. Sí, sí. Te avisamos, ¿sabes? Ese queda por ahí. Y Piccolo con Dragon Ball. Wonder Woman, cuando puedan. Wonder Woman, dale. Andá por ahí. Pero qué hábil que estás. Vos, ¿viste? Sos como un Jedi. Sí. Acá está Wonder Woman con la capucha justo antes de salir a las trincheras. Ese es el Wonder Woman que vino. Dejamos por acá. Vino Brian. También. Vino el Brian, miralo. Y Gollum. Y el Gollum. Volvió el Gollum. Igual. Y volvió el Brian, que fue de las estrellas. Capaz que más que Freddy, te puedo decir. Sí. Se acabó primero que y a vos que te gustan los juegos, sí. Volvió Carmen Sandiego, uh-huh. Y el Space Invader. Space Invader. Dos clásicos. Con eso estoy pronto. Estos, es más, estos no sé si los jugabas en monitor Hércules. En el Tandy, todos los verdes. Yo. No, yo los jugaba en el Tandy que era todo naranja. Ahí va. Con eso te digo todo. Soy un poquito más grande que vos. Sí, no precisaba ser como John Lennon que se puso los lentes naranjas para componer Imagine. Mirabas el Tandy y si salías de ahí quedabas todo. ¿Sabés quién vino? Novedad así. Novedad nueva. ¿Novedad nueva? Sí. El gato Félix. El gato, mira lo que es el gato, permiso. El gato Félix. Aparte del arte de la cajita, ¿no? No, es divino. Esto tendría que ir ahí con Cuphead. Está buenísimo. 100 años. Sí. ¿Cumplió el gato Félix? Sí. Tremendo. Ese, ¿no usó las 7 vidas o le queda una? Sí, sí, sí. ¿Está? El gato Félix llegó a tu tienda. Vamos arriba. Después vino Miguel de Coco. El Mike. Viene ahí. Algo de It o Stranger Things, mira, justo It, estamos acá. Tenés todo esto de It, ni eat más it. Ni menos. It It All. Litbreta. Y la Litbreta, sí. Ahí va, The Batman. ¿Llegó Batman? Y mirá, vino Batman. Si te sirve. El Batman que sonríe. El Batman que sonríe, el PX Previews. Pero este no es el único Batman que sonríe que vino. Lo que pasa, no, alguno más hay. Estamos esperando los nuevos de Batman, los claro. Del 80 aniversario. Hay algún Batman que sonríe, mirá. Y en cuanto lleguen los vamos a traer. Pasa que los viejitos no los están entregando, claro, y los nuevos claro. Están saliendo. Estamos como en un momento ahí de un in between. ¿Cuántos son de Carmen Sandiego? Uno solo, la Carmen. Sí. Pop de jugadores de fútbol, ya van a llegar, no se preocupen que están.
No vino Freddy, no, no vino Freddy de Campera Amarilla. Vino Freddy el otro. Que el otro Freddy. A ver, verá. John Deacon. Vamos a mostrarlo porque sí. Hay mucha gente que nunca lo había visto. Es cierto. Si bien vienen un montón, también se fueron un montón. Déjame que voy para atrás del mostrador a pegar un mordisco de algo. ¿Queda todavía la comida? Un chocolate. Ah, bueno. Yo creo que queda algo. Bueno, voy. Déjame te cambio la música y... Ahí va. Sí. El gato más viejo del mundo, dicen por acá. Sí. Tal cual, el Night King. ¿Vino el Night King? Vino el King. Confirmado. Una pregunta, ¿tienen envíos? Sí, a todo el país. ¿De BTS van a traer? Sí, vamos a traer. Los Simpsons también los vamos a traer. ¿Algún pop nuevo de Disney? ¿Qué ya venía ahora? Los nuevos Star Wars llegaron. Sí, bueno, pero Disney. Mirá, volvió Daenerys de vuelta. Acá está. Qué bien. ¿Qué más? ¿Puedo mostrar acá o algo en un spoiler? Podés mostrar. Tranqui. Bien. Mirá, volvió Rick en el Prison Break. El Ron. Bueno, feliz Kratos. Acá estamos con Kratos de vuelta. Hansel. ¿Y acá quién está? Mugatu. Acá está el Night King que pedían recién. Sora, el nuevo de Kingdom Hearts 3, si no me equivoco. Bueno, super, el Simo Globo Chochoch llegó también. Vader, Denise, Mr. Bean. Mirá, vino Mr. Bean. Volvió Mr. Bean. Eso es. Bueno, ¿escuchás? Obvio. Está sonando, vení. Vení porque así. Ahí voy. El público nuevo que nunca lo vio. Mostrá, dicen por acá. Lo conoce. Este es el pop de Freddie Mercury que hasta el momento se conoce en el mundo. En el mundo. Exacto. ¿Te acordás lo que fue el día que lo trajimos? Fue un relajo. Ese Olazo. Día, al otro día de ese unboxing, yo no me olvido más. Habían 7 personas afuera cuando llegué. Fue tremendo. Nunca había vimos tanta cola por un pop. No, me imagino que va a ser cuando llegue el de Wembley, ¿no? Sí. Una locura. Dice acá, vino el Chase de Mr. Bean, ¿lo viste? No. Vino. No, Freddy dice acá, Gaby. Fabio Mondorado llegó, sí, llegó, sí. ¿Para que tiene batiseñal? Parece no, que no. Creo que no vino. No, está el Five Star que tiene batiseñal. ¿Dónde está Chimuelo? Chimuelo debe andar por acá en alguna de esas cajas y lo tenemos. Igual, si pediste la reserva, te vamos a avisar apenas esté. Apenas la encontremos, ¿está? Eso tranquilo. Slash no. Mirá, dice Andrea, yo fui de las que estuvo, opa, en la fila ese día. ¿Verdad que sí, Andrea? En The Wembley, me estoy aguantando, que lo quiero, me dice Ronit. Bueno. Madness. ¿Qué puede pasar? Muestren a Mr. Bean de vuelta, verá, mientras vos acomodas eso, vamos a mostrar a Mr. Bean. Así que no vino el Chase. Yo no encontré el Chase, ¿sabes? Bueno. Pasa, esta vuelta no traje tanta cantidad, no conseguí. Ahí va. Bueno, ¿tenés algo más para mostrarme? Puede ser. Por las cajas. Estudiando para escrito de historia y mirando el unboxing. Te va a ir bárbaro, ¿eh? Vamos, Lorenzo. ¿Qué vino de Chase Pop? Y mira, cuando terminamos de abrir todas estas cajas, te confirmo. Sí. Bien. Volvió. El Venom Pool. Me gusta, ¿eh? También, bueno, este va para las filas de Marvel también. Vamos por acá. Opa. Uno que otro vino. Y ya que vino Venom Pool allá, vino Deadpool. ¿Te animás a bajarlo? Que quiero verlo de vuelta, que se fila, que no lo veo. Ya te lo traigo. O lo bajo yo. Ahí vamos. Es el Deadpool de Diamond Select. Que bueno, se había agotado y volvió por suerte porque está de más. Mira cómo está. Bueno, Venom Hulk. No, Venom Hulk no. ¿Tienen The Flash en stock? Sí, tenemos, sí.
Tiene a Kendrick de God, sí, tenemos. Muestren al hijo, a mi hijo de Dragon Ball. No sé cuál es. No, que le muestres al hijo los de Dragon Ball. Ah. Mandaste al sector de Dragon Ball y mostrar. Vale. Yo encontré algo acá, así que voy a abrir. Viene bien, bueno, está. Piccolo. Está Goku. Future Trunks. Está Vegeta. Está Videl por ahí. Zamasu. Android 7, Android 18. Igual, el resto lo puedes ver en la web, ¿está? Ahí vamos por ahí. Vení. La Leia que faltaba. Bien, bien. La del reverso del Jedi. Me ponía nervioso porque no me gusta mentir en vivo. No. Y no, otros, mentir en ningún lado. En ningún lado, en vivo no menos, porque quedás como un pelotis. Ahí tenés. Mira que bien que está Leia. Esta creo que es la escena cuando dice a Luke que son hermanos. Y Luke tipo, no, no. Pobre, no entiende nada. Vamos a dejarlo acá con Luke. Al lado de los Lukes. No le digo nada, Luke. Bueno, estuve a dos cuadras y no pude ir, dicen por acá. Daenerys montando Dragon. No. Pero está Jon Snow, si te sirve. Glass, tremenda película, también Glass. Ya son 11 y media, podés decirlo. Sí, sí, sí. Spoiler, dicen por acá. No está Dragon, pero está Jon Snow, básicamente. Che, ¿cómo arrancará el domingo, no? Porque ¿se acuerdan cómo había terminado? Con Tyrion al lado de la puerta del cuarto donde estaba Jon y capaz que entraba. Capaz que entra, andás a ver. ¿Sabes que me tenía muy importante? Porque viste cuando Tyrion mata al padre, Tywin. Sí. Tywin le dice, vos no sos mi hijo. Sí. Ojo con eso. Mira, no vamos a empezar a hacer conjeturas porque terminamos el domingo de celebrar teorías, ¿no? Sí. Así que mejor. Dice, recién me uno, van a entrar Funko Endgame. Fíjame de vuelta. Otra dale. Vez. Una lo, más. Los Funko Pop de Endgame hasta el momento no están a la venta. Para los que se fijaron en Amazon, por ejemplo, se van a dar cuenta que el único vendedor que los tiene disponibles es Funko. Cosa que nunca sucede. Funko siempre le extiende a las tiendas primero para salir a vender en Amazon, por ejemplo. Hoy por hoy el único vendedor que los tiene son ellos. Está complicado. Así que no los tenemos. No los tenemos. No los tenemos, está. ¿Tenemos fecha? Esperemos que para Montevideo Comics. Soon enough. Sí, un mes. Ahí va. Bueno, The Kiss van a salir y cuando salgan los vamos a tener, no tengas ninguna duda de eso. Pablo, como siempre, va a estar todos los estilos acá. Bueno, acá está el Deadpool. A vos que te gusta Harry Potter. Esta taza, pero ¿qué? A vos que te gusta Harry Potter. Dear God. Ojo la taza. ¿Cuál? No, esta igual viene en caja. No la taza, nada. No, pero sí. Hay muchas. Sí, acá hay varias. Sí, 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 sí. Esta fue una de las tazas así, VIP, sí, premium. De las que fueron. La, sí. Si fuera Flash, te diría se fueron corriendo. Si fuera Superman, se fueron volando. Pero como es Harry, se fueron mágicamente. Se agotaron mágicamente un día para el otro. Pasa que estaban increíbles. No, está tremendo. Este, bueno, por algo se llama como se llama, ¿no? Tyrion montando a Drogon, me dicen por acá. Bueno. Si te haces feliz, yo qué sé. Lo que vos digas. Mirá cómo está este Superman. Sí, 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 sí. Es un tank yard. Es un tanker. Esto, ¿sabes cuánto cargas acá adentro? Sí, me siento ignorada, dice Nati, repetí la pregunta. ¿Qué pasó, poco. Nati? No sé, sé que preguntó y no lo leí. Yo también me siento. ¿Sabes que esa música me ilusiona? No, no. El tema es cuando venga. No somos tengo tan malos. Miedo a quedarme sin él. No somos tan malos. Esta taza. Sí. 848 mililitros. Pa. Ya te puedes tomar. Sí, es casi un litro. Está tremenda, aparte, cerámica. Está el escudo de Hogwarts. Sí, sí, sí. Metálico. Bien. Sí, sí, lo veo, lo y veo. Y el otro lado. The Brothers. Bien. Es y nuestra. Bueno, por las dudas, ¿no? Licenciado, originalmente. Pero y hay unas cuantas, esperemos que duren un par de días. Bueno, déjame leer algunos. Friends, sí, The Friends están allá arriba. Y los puedes ver en la página todos los productos que hay. Vikings, no me ignores, dice Gaby. No, The Vikings, la serie está buenísima. The Vikings sacaron para la primera temporada hace una banda. Y nunca más. Salió la primera temporada y nunca más. Están descontinuados y estamos esperando que salgan nuevos. ¿Cuándo los de Glass? Pa, ¿sabes qué? Lo más que puedo hacer es decirte que acá tenemos a Samuel Jackson. Y acá tenemos a Bruce Willis. No es a Bruce Willis. Es lo más parecido a Glass que tenemos. Okay. James McAvoy. No. Y acá tenemos a Snape. A Snape. Porque Snape tampoco vino, pero bueno, si te sirve Hans. Sí.
podés llevar a Hans. Bueno, escuchame, vamos a ver cositas que no son solamente marca Funko. ¿Te parece? Porque tenemos cosas muy copadas, muy buenas. Sí. Y empezá a mostrarme ya. Porque ¿cuánto vamos de vivo? No sé, no tengo ni idea, pero igual mostrame. Bueno, genial. Vamos por acá. Pero dice, tengo que admitir algo nuevo de Disney. Los de Star Wars ya te mostramos, Vero. Bueno. Bueno, escúchame, mirá lo que volvió. Uh-huh. Volvió el super llavero de Thor. Sí. Claro. El Marty. Por el chocho. Está, pero sabes que venían dos modelos, ¿no? ¿Dos modelos de martillo de Thor? Sí. Buenísimo. Dos modelos de martillo, este es uno. Este es el de Avengers, capaz que vino el de Thor Ragnarok. No, el de Thor Ragnarok justo no, pero. ¿Lo tenés ahí? Tengo acá, entonces vinieron más de dos modelos. Mal yo, me equivoqué. Es el Avengers y este también. Oh, cielo. No, este tiene mango de. ¿Cómo se llama? De cuero y este tiene todo mango metalizado. También, bueno, este tiene todas las inscripciones y este no. Este tiene el cuerito. El cuerín. Pero también vino el nuevo martillo de Thor. No puedo creerlo. Producto nuevo. Artículo nuevo, oficial, licenciado y exclusivo. No te comas la pastilla, no es de Ali. Así que bueno, venís y te llevas el llavero de Thor que quieras, ¿eh? Ahí va. Están los tres disponibles. Y hay alguno que otro, por las dudas. Van 45 minutos, 46 minutos, dice Andrea. Ah, no, porque la ahorita hay que cortar. Sí. Mirá lo que vino hablando de Thor también. El casco. El cocasco. Me hace que usan Ragnarok. Por fin le pusieron un casco copado. Vamos acá. Hay un llavito de Thor. Remeras de Marvel o Ghost. Mira, no, no, mostrar algo recopado. Algo recopado. Yo sabía lo que es. Vos ya viste lo que es. Sí, vos mío. ¿Pero lo habías visto? No, no lo había visto. Oh, mirá cómo está esto. Es el. Lo voy a, aunque haya romperlo, lo voy a abrir. Porque como hay más de uno, lo voy a abrir. Sí, lo bien que haces. Esto se puede. Me lo voy a quedar. Esto ya lo voy a poner en el llavero de la. ¿Cómo están ese casco, papá? Dice. Hay que sortear uno de esos. Esto es el tablero del DeLorean. No puede más. Mira lo que es este tablero. ¿Tiene la fecha? Tiene la fecha, claro que sí. Increíble. Puede ser, tablero del DeLorean. El 26 de octubre de 1985. ¿Eh? La fecha que Marty llegó al futuro. Bueno, no puede ser. Todos los amantes de. Quedé, sabes cómo quedé, ¿no? Sí. Está, así que. Chavitos copados. ¿Tienes algo más acá? Interesante, sí. No. Más de lo que mostré. Sí. No, pero atento a los fans de Harry Potter. Sí. Tengo unas cosas súper copadas y originales, como les gusta a ustedes. Ahí va. A vos que te gusta Harry Potter. Para, dice Andrés, cosas. Creo que a Andrés le faltó un par de palpitaciones. ¿Con esto? Sí. ¿Con el? ¿Cómo estás, el panel? Uno, dice Adriana. Sí, está bien. De los Ganses. Axel Slash. No, creo que está. Bueno, no sé cuáles están. Pa, ¿cómo está Duff? Seguro. ¿Qué es la misma caja? No, es otra caja. ¿Otra? Pero, sí. Ah, porque tiene. Claro, bueno. Sí. Mostrame. Bueno, mirá, te muestro rapidito. Así. Volvió el llavero de la Snitch. Bien. Eso no es novedad. Volvió el llavero de las reliquias. Todo metálico, ¿eh? Vino el logo. Volvió el logo de Hogwarts en metal. Que esto pesa como medio kilo. No tiene un condensador de flujo que funcione, ¿verdad? No, pero no. Estaría genial. Pero lo que te quiero mostrar no es nada de todo esto. Sí. Pará. Vamos a revisar un toque. Ahí va, mirá, vinieron llaveros de Gryffindor. Por fin. ¿Está? Originales, sí, monogram. ¿Está? Sí, sí. Licenciados. De marca. Pero acá tengo. ¿A vos que te gusta viajar en tren? Ay, ¿te gusta viajar en tren o no te gusta viajar en tren? ¿Te gusta viajar en tren o te gusta? Sí, buenos trenes. Bueno, te voy a mostrar algo que te va a gustar seguramente. Le saco el nylon para que no brille. Tenés el ticket to Hogwarts en llavero metálico. Qué bien. ¿Cómo está? Tremendo, está lindo, ¿no? Sí, está. Y por las dudas, por si quedaba algo escondido. Qué genial. Tenés el Hogwarts Express. Está para viajar como nunca viajaste antes. Salís de tu casa y te vas con el Hogwarts Express en el bolsillo. ¿Cómo queda?
Está bien metálico, ¿no? Macizo. No, esto de última se tiras por la cabeza a alguien. Sí. Están divinos. Dos articulitos nuevos que la van a romper. ¿Está? Para vos que sos fan de Harry. Pero dicen por acá si tenemos algo de Don Gato. Tenemos. Tendré que terminar mañana porque se acaba la batería, pobre. El escudo de Capitán América de metal. No vino. No vino. Pero tenés esta libreta que tiene el escudo de metal. Abrazo, vamos arriba. Bueno. Al garope, ahí va. Esto por acá. Rocket, dice Javier. Después, mirá, volvieron. Las Snitch. Las réplicas del Golden Snitch. Time Turner. Sí. Acá tenían los llaveros, no seas peleador. Bueno, acá estaban los llaveros. Pero, ¿te quedaste con ganas de ver cosas de Harry Potter? Sin duda, un poquito más. Enfoca para acá. Porque es tan fácil como correr. Y vamos a otra caja de Harry Potter. ¿Lo haces tipo? ¿Viste? Sí. Un sleight of hands. No, salí ahí. Bueno, dale, anda por ahí. Ya está, vos. Mira las tazas de Hag de Hedwig. Como el personaje de Glass que tenía 9 años por toda su vida. Qué bien, que sea etcétera y era sesoso. Qué bien, todas estas tazas, che. Volvieron un montón. No pude abrir las tazas, pero tengo más en el depósito. ¿En el depo? Dale. Sí, te prometo. No siempre es Harry Potter. Es un instante, Matías. A chicken. Ya seguimos con. A todos los fans de Harry Potter, pueden visitar la nueva cuenta de Instagram, Holy Banders, donde van a encontrar los mejores artículos de Harry Potter de nuestra tienda, mostrados de una manera diferente, exclusiva y muy cuidada. Está muy cuidada. Mientras tanto, volvieron las térmicas más buscadas de Harry. Condado. Tenés esta que es la tapa roja de plástico. Bien. Bien. Pero mirá lo que vino por acá. Todo esto, acá abajo, es lo mismo. Así que te voy a mostrar una sola. Dale. ¿Está? Volvió la térmica de acero inoxidable. ¿Está? Para que no se te caliente, no se te enfríe el café ni la sopa. Sí. ¿Está? La sopa, sobre todo ahora que viene el invierno. Sí, mirá cómo está adentro. ¿Viste que brilla? Está inoxidable. ¿Está? Borde con el cosito ahí para que no derrame. Tiki, hermosa. ¿Estamos? Quiero una, dice acá, esas tazas están tremendas. ¿Para cuándo los nuevos de Overwatch? En 5 minutos están en la web, después de la unboxing. Bien, después del unboxing, sí. Tengo más novedades de Harry Potter. Está, pero hacemos un break. Dale, no me dejaron. Salvo que sea rapidito. No, Harry Potter no es rapidito. No, dale. No, Harry merece el tiempo que merece. Bueno. Harry Postre, dice por acá. ¿Qué más? ¡Qué bien! Volvió en peluches. Peluches de los Looney Tunes. Qué lindo, ¿no? Más lindo de la infancia. Mirá cómo está, el conejo Bugs. El violín, el Taz, por acá. ¿Qué estás? Perdón. Hasta tiene un jopetín acá, mira, así. Tremendo. ¿Estás? Me encanta. Y el Pato Lucas. Pato Lucas, se habían pedido. ¿Sabes que el otro día fui a Tres Cruces a despachar por agencia? Y la chica que me atiende me dice, contigo tenía que hablar. Chico, ¿qué hice? Aparte, yo voy poco a Tres Cruces. Me dice, vos sos el de Arsai Gross. Necesito un Taz o un Bugs, no me acuerdo cuál fue que me dijo. ¿Cuándo vas a tener de vuelta? Y ya le dije, anda a la página, wait and see. Ponele al producto agotado que te avise y te va a llegar. Re macanuda, hincha de Peñarol, aparte estaba mirando el partido por Facebook. Mirá. Así que seguramente mañana la vamos a tener por acá. Cosas que te pasan cuando salís de acá, ¿viste? Yo tengo un Taz con campera de cuero. Está pronto. Aguante los Looney, dice. No, Harry Potter no quieren que muestre, es una lástima. ¿Pero qué tenés? Rápido. Mirá, ¿viste? Ay, bueno, esto va a tener que esperar porque hay chicos que no quieren verlo ahora. Sí, se vayan a dormir y después lo mostramos. Ah, y esta bolsa tampoco, no puedo mostrar nada. Pero veo algo de Attack on Titan. Permiso. Vos, porque te encanta el anime. Sí. ¿Qué, vinieron billeteras de anime? Billeteras de Attack on Titan. Las nuevas billeteras de anime, BioWorld. Mirá cómo están, Sí, multitexturadas. Attack on Titan. Acá grabadas. Qué lindo. Bueno, bien. Eso es evolucionar, realmente. Bien. ¿Decís? Sí, déjame creer. ¿Qué más tenés ahí? Te dije que iban a venir más cositas de Bandai. Este lo puedo llevar yo. Acá vinieron más cositas de Bandai. Pero lo tenés que armar. Sí. Tenés que armar, sacarle fotos, pero que ahí brillaba. Mirá cómo está el X-Wing. Starfighter. ¿Este cuál es el de Poe? No, este es el Luke.
Creo que sí. Sí, sí, es el de Luke. Hay mucha gente que sabe de Star Wars, no vamos a tirar por las dudas si no sabemos. No es para chicos menores a 13 años. Oye, si más, después lo vamos a tener que armar y mostrarlo. Sí, perfecto. Harry Potter, porfa. No, Harry no, hay un problema acá. Bueno, con Harry Potter, sí, Harry. Miren, yo te voy a explicar. A los no fanáticos de Harry Potter, mirá que si yo tiro una encuesta en este momento, si quieren ver cosas de Harry, pierden. Así que sean tolerantes con los fans de Harry Potter, porque lo superan en número y por mucho. Sí, Alejandro dice, es el de Luke. Gracias, Ale. ¿Sabes, Alejandro, que los robotes Archu, que le ponían a los X-Wing, les borraron la memoria cada 6 meses? Porque, nada, por si los capturaban o algo. Porque salían demasiado. Seguro, sí. De coordenadas y todo eso. Pero a Archu no se lo hacían. Y Archu tenía una buena relación con la computadora y hacía rendir un 30% más los motores. Estaba tremendo ese dato de la trilogía de Throne. Que como que lo tuneaban. Un overclocking a lo mejor. Sí, zarpado. Bueno, vení. Te voy a mostrar unas novedades de BioWorld que llegaron. Ya que no quieren ver cosas de Harry Potter. Te voy a mostrar cosas. Me dicen acá, un box de Harry en la cuenta de Harry, de Holly. No sean peleadores. Pasa que si no lo terminamos, tenemos un unboxing acá y después, claro, vamos a hacer otro. Mirá cómo está esto. Imponente. Wilson. Sí. Esto es totalmente unisex. Es un makeup bag en realidad, pero se puede maquillar. ¿Qué hombre no se maquilla hoy día? Digo, ¿no? No, yo no, si no tendría esas ojeras. Dale. Pero está genial, ¿tá? Es un de Deadpool, ¿bien? Con un pouch. El Wilson, ¿eh? Un pouch de Deadpool. Exactamente, bueno, me dicen acá, vamos 56 minutos, así que nos quedan... En breve retomamos. Cortamos en Instagram, ¿vale? Pero igual seguimos. Dejame mostrar lo último. Sí. Otra billetera que nos estaba faltando, sí, Deadpool. Esta no la teníamos ahí. Claro, teníamos esta y esta otra, pero como empezamos a tener todo... Trajimos esto también. Vale. Vamos a ver. Bueno, ¿y esa que está ahí? No sabemos qué es esto. Esto no tengo ni idea. Ojo, capaz que es Harry Potter y se me enojan, ¿viste? Potter está muerto. No. Mirá qué lindo. Más cosas tremendas de Game of Thrones. Mirá cómo brilla esto. Y mirá, tienes la ala de dragón acá. Qué bien. Endgame algo. Ya explicamos como 4 veces, pero vamos de vuelta. ¿Estamos con Endgame? No. De Endgame lo que tenemos son las ganas de que lleguen cosas igual que vos. Sí. Mirá qué lindo. Esto sí que está precioso. Otro makeup bag de Harry. Este sí es de todos Harry. Los parches y todo. Ah. Ya viene pronto, parche de Ollivanders, Hogwarts, el 9 y 3 cuartos. Bien. Igual ya hay algunos por ahí. Sí. La billetera de Game of Thrones, dicen por acá. Bueno, notable. Bueno, bien, ¿qué más tenemos? Hacé una cosa, cortá el Instagram. Vamos a cortar Instagram. Vamos de nuevo porque se vienen las estatuas. Dios mío. Bueno, Instagram, volvemos en menos de un minuto, ¿está? Mientras nos quedamos con los amigos de Facebook. Escuchando Queen. Vamos de vuelta. God knows. Piel de dragón, dicen por acá. Toma agua. Bueno, dame agua. Ya estamos de vuelta en Instagram, chicos, así que vuelvan, que se viene la parte más jugosa. Bien, voy a buscar jugo entonces. Con esto, dame para ¿estamos en Instagram? Sí, ya estamos a full capacity. ¿Ya estamos todos? Estamos en 70 y pico, 60 ahora. 74, ya está. Bueno, lo que le vamos a mostrar ahora es una nueva figura de Thor de Avengers. Y no es Tormund. De Infinity War. Ahí va, Tormund está por allá atrás. Y está tremenda. Es la figura más linda de Thor que ha salido hasta el momento. Vamos a intentar no hacer papelones en vivo mientras sacamos. De los peluches, ¿vino Willy el coyote? No. No. No salió en realidad, se hubiera traído. Excelente Thor, dicen por acá. Deberían haber hecho una penca de GOT para ver quién vive y quién muere. El que acertaba se ganaba todo. O el que ganaba todo se acertaba. Pasa que no salió original. Ya han hecho pencas de GOT. Sí. Por todos lados. Mira que bien que está ese Thor con la capa rota.
Esta es la escena que acaban de fabricar el Stormbreaker. Ponelo bien en el receptáculo. Me rayás la mesa, ¿sabes? Dale. Oh my god, dicen por acá. No, mirámelo no, así, sutilmente. Impresionante está. ¿Viste? Yo dije los hombres se maquillaban. Mirá el rímel que tiene. No, pero ese es un poder porque es un dios. Por eso lo tienen los ojos. Ah, bueno. Tipo Raiden. Ta. Oh, tremendo, ¿eh? Aparte el diorama que tiene es impresionante. No, la gente ya está muy nerviosa. Escena eliminada, dice Federico. Oh, tremendo. Me gusta la Stormbreaker. Vos sabés que arranqué al revés, ¿no? Porque tengo otro Thor para mostrarte. ¿Tienes otro Thor? Pero tenía que haber arrancado por el otro Thor. Bueno, no importa. Ahora me di cuenta. Ahora se arrancamos por este. Lo voy a dejar acá. Bueno. Rodrigo dice, se me movió un poco, no lo voy a negar. Tenés que dejar el celular quieto. Espera que ya viene Fernando. Eso es. Claro, pero es otra versión del Thor, así que lo perdonamos. Porque es el Thor con el penito largo. Claro, increíble. La mesa, querido, me dice Alejandro. Claro. Vos me entendés, Ale. La cabeza, Thor, la cabeza, Thor. Tienen que ver el sketch que hicieron en Jimmy Kimmel, todos los Avengers, leyendo un libro de niños explicando lo que hace Thor. Es. No tiene desperdicio. Después lo vamos a compartir, porque está tan bueno que merece la pena, ¿eh? Ah, el community manager está. Está fome. Ah, hay que hablar con él porque está medio. Ya se lo pasé hace como dos días. Sí. Y todavía no lo puse. A Fernando, a vos te quiero decir, Fernando, encará con el Instagram de Darkseid, porque si no vas a tener problemas. Ahí va. Bien. Bueno, y otro Thor para mostrar. Otro Thor para mostrar. En este caso con el clásico. Pa. Y este, la capa está más. ¿Este nunca lo tuvimos? No, sí lo tuvimos. Lluvia de corazones en Instagram. Y sí, lógico. Me ha gustado el detalle de la capa, ¿eh? La capa tiene una textura que está tremenda. Tríceps, bíceps y todos los seps que quieras. Tremendo, ¿eh? Con el viejo martillo de Thor. Qué buena está. Toda la parte acá del piso, las botas. Girarlo para el otro lado, antihorario. Eso es. Muy copado, ¿eh? Mira, ya está empezando a caer órdenes en la web. Pero no está disponible. Evidentemente todavía. Son otros productos. Ah, bueno, ahora sí me gusta. Pops de cómo entregar a tu dragón 3. Sí, los tenemos que abrir, los tenemos que encontrar, pero llegaron de nuevo. ¿Ah? Si estás esperando tu reserva, vas a ver que te vamos a avisar en breve. En breve se te va a activar la notificación. Sí. ¿Sabías que tengo 1500 años? Dice Eago. ¿Billeteras GOT solo Targaryen? Sí, sí. En el momento sí. Por ahora sí. A menos que encontremos alguna otra. Esperá, ¿me quedan una estatua para mostrar? Sí, quedan. Quedan. ¿Te me sigo? Queda. ¿Te persigo? Dale. Esperá, a ver. ¿Qué quieren ver? ¿Marvel o quieren ver DC? No importa, vamos a agarrar lo que sea que vamos a ¿cualquiera? Evaluar. Sí. Bueno, vamos a probar. Es la que tenía más a mano. Vamos a cortar un poco con Marvel. Vamos para DC. Jack Sparrow no viene más, preguntan por acá. Sí, viene. No vino ahora capaz. Claro. Pero va a venir, tranqui. Bueno, mira lo que tenemos acá. Qué osado. Vuelvo a repetir, dice Javier, ¿vino o hay algo de Rocket? No, de Rocket no hay nada. Está así, te lo digo. El de Guardianes 1 no se hace más. El de Endgame supuestamente es exclusivo, así que no hay nada de Rocket. Ni llavero, ¿no? No es lástima, no, ni llavero. No, no hay llaverito ya, tampoco. No. ¿Cuándo cargan a la web? ¿Solo aparecen las novedades y renovaciones también? 5 minutos, las novedades están arriba en la web, después del unboxing, ¿dale? Después del unboxing, 5 minutos y nos vemos. Ah, y si estos dos muchachos nuevos hacen las cosas bien, ¿cuándo? En un rato quedan las reposiciones subidas también. Abrite eso cuando puedas, que estoy aguantando la respiración. Dice, DC, ¿qué es eso? Pregunta Cristian. Gabo dice, es corriente directa. Llegué tarde. Un review rápido de 60 segundos. Te lo hacemos al final, dale. Como siempre, el reconto de las novedades. Sí.
Como le gusta a Mars. Sí. Bueno, ¿qué tenemos acá, Mars? Este es el Batman que sonríe. Que todos ya sabemos eso. También de Diamond, ¿verdad? Sí. Mirá el detalle de la cadena. Sí. Que viene ahí en la mano izquierda. Tremendo. Silencio. No, tres. ¿Eh? Paró la música. Sí. Así como así. Bueno, está buenísimo. Está muy bueno la textura que tiene la capa y mirá lo que saca el traje con sombrera, ¿viste? Bueno, nos quedamos sin música momentáneamente. Qué bien. Me encanta esta estatuilla porque está versátil. Muy bonito. A lo DJ. Bueno, nice. Dice Gabo, gracias Gurisa, no importa, ya va a venir algo. Dice, de He-Man, sí, de He-Man están los pops que están por acá abajo. Andá a traer otra, mirás, yo mientras muestro los de He-Man. Dale, perdón. Tipo este. He-Man. El Stratos, que está por acá. El Leveling, el Armor Skeleton, el Merman. Bueno, seguimos. ¿Qué más tenés ahí? Va, pero esto es como que, viste, sale y está acá. Tremende. ¿Qué dice la gente que vio Shazam? Comenten qué les pareció Shazam. A ver, ¿qué opinan? ¿Perdemos 2 horas de nuestras vidas, dejamos la web de lado y vamos a ver Shazam? ¿O seguimos laburando en la web y...? Cierto, capaz podemos ver Shazam ahora. Ahora, ¿no? El unboxing. Y no hacemos nada en la web. Ah, mejor, ¿no? Es sí, muy estresante esta vida. Sí. No ordenamos nada y que mañana se abra como se pueda. Shazam, está buena, me gustó, dicen por acá, muy buena. Yo tengo el poder. Buena, de las mejores de DC, dicen por acá. Vamos a tener que ir a verlo. Bueno, la web queda para todo. Javier, listo, en la semana voy por ese He-Man y Stratos. Vayan a verla, muy buena, bastante bien, pero como que falta algo, vayan a verla. Yo el viernes voy a verla, dice Pablo. Yo tengo el poder, es como aquella canción que decía. I got the power. O empezás a girar, ¿viste? Que... ¿Será que? Spin that shit. Qué bien, Sí. Esto es nuevito aparte. No, porque esta estatua salió ahora para la película. ¿Cómo falta un lugar así en Paysandú, dicen por acá? ¿Qué tienen de Dragon Ball? Ya lo mostramos todos, pero podés entrar a la página a verlos. Mañana se puede ir a buscar las compras de la web, claro que sí, a partir de las 10. Hoy hasta las 3 de la mañana pueden venir también. Está zapada, de verdad, dice Funko Pop de Shazam. Todavía no. Aún no. Para mediados de mayo, mitad de mayo, cuando hagamos el próximo pedido, capaz que llegan. Buenazo, bueno, ese está viendo bien. Vamos a mostrarlo un poquito más de cerca por acá. Bien de bien. Bueno, qué buenas estatuillas que vinieron, Sí. Esas son todas, ¿no? Tremendo. Me queda la del Capi. La del Capi, bueno. Me queda la del Capi. Vamos con la del Capi. Envían al interior, sí, enviamos lo que quieras. Una alfombra, una libreta, un llavero o los Funko Pop que quieras. La del Capi. Ahí son las Capis. Por acá, ahí. ¿Sí? Like this and like that, and like this and like that. Los de Avatar todavía no. Los de Avatar para mitad de mayo van a estar. El próximo pedido. Dice, ¿las reposiciones se ven en novedades de la página? No. No porque no son novedades. Son claro, reposiciones. Son reposiciones. Simplemente vas a saber que hay muchos más productos en stock que antes. ¿A cuántos pop nos vamos a ir con todo esto? Y estamos... más de 600 seguro. Ojo. O sea, siempre estamos arriba de 600, ¿no? Pero hay algunos días que baja un poquito y enseguida hay un unboxing. Y vamos arriba de 600 de vuelta. Bueno, vamos a cortar acá. Chiqui, chiqui. Dicen Freddy por acá, sí, vino Freddy. MacGyver para mayo. MacGyver para. Sí, para correcto, el correcto. Ahí va, bueno, vamos a mostrar el Capi del Steve Rogers. Yo soy de Punta del Este, dice Javier. Felicitaciones, nosotros somos de Montevideo. Enviamos a punta, si es eso lo que pregunta, no hay ningún problema. ¿Cómo mandan? Dicen, claro. Mandamos por agencia central o a Punta del Este puntualmente, te vamos a mandar por de punta pro cargo.
Eso te contactás por privado y coordinamos todo. Bueno, mirá cómo está este capi, ¿eh? Sí, sí. Qué divino. Algo de Final Fantasy. El recuerdo de la película, una de las primeras películas animadas 3D que estuvo bien. Y está. Los pop de The Office cuando salgan. Sí, estamos cuando salgan, esperando. Vamos a tener. That was she said. Michael. Claro. Michael, Michael. ¿Tiene algo de Brigada A? Los Magníficos, no. Épico el capi. Sí, la verdad que sí. Es una tuya en las mejores compras que hice, dice Federico acá. No se va a morir, porque dice, bueno, acá hay una charla de algo. No hagan spoiler, ¿no? Ah, porque quieren que se muera el capi, pero no. No sean malos. Veo que el cap me copió la barba. Último, ya mucho más. El Batman de Frank Miller, The Dark Knight. Si lo tienen, hasta. Bueno, ese no lo tenemos, ¿no? Lo teníamos hasta hace poquito, pero. Bueno, lamento prontos? Por los no fans de Harry, yo tengo que mostrar algo nuevo de Harry. Ahí va. ¿Está? Sí. ¿Está bien? Sí. Yo quiero verlo. Bueno. Quiero verlo. Porque hay gran expectativa. Momento cultural de la noche. ¿Cambiamos la música? ¿La cambiamos? No, déjame Love of My Life. Ah, bueno. A ver. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Con cuántas referencias vienen? Sí, bueno, acá tenemos los Harry. Esto es nuevo de paquete, nunca habíamos tenido esto. Llegó más presto a Darkseid Bros. La primera de muchas figuras van presto van a estar llegando en el correr del año. Para todos los fanáticos abrilo que está. De la marca. Apareció. O de la franquicia, más que nada. No, de la marca, porque van a venir cosas de anime, van a empezar a llegar de todo un poco. Algo nuevo de Star Wars, sí, vinieron toda la tanda nueva, toda la familia nueva de Pops de Star Wars. Todos, eran 6, están acá todos. Bueno, qué lindo está esto. Tremenda la presentación. Viene para armar, en su versión puzzle. Bueno, acá se están lloviendo corazones de vuelta. No me digas. ¿Sí? ¿Le gusta Van Presto o le gusta Harry? Seguro que Harry. Pero Van Presto es nuevo. Necesitan un local más grande, chicos. Estamos bien, por ahora estamos bien con lo que tenemos. Por suerte esto como viene, se va. Así que siempre hay lugar. Van Presto, por fin, cosas de ojitos grandotes. Sí, mirá esos ojitos, Chavo, ¿lo ves ahí? Espera que Instagram lo vea. Van Presto Corazones, Chavo Aguinaldo de junio. Un saludo, dicen acá. Me encanta, me gustaste Harry, Está tremendo. ¿Calza bien? Y debería. That's what she said. Ahí va, perfecto. Tiki. Ahí quedó la varita. Para mí debería tener una sucursal en la heroica. En el Paysandú, claro que sí. Por lo menos un stand en la semana de la cerveza, seguro. Sí. ¿No? Podemos arrancar por ahí. Che, qué lindo la verdad, que jalo acá vamos arriba. A ponerlo aquí y hacerlo. Spin. Spin that shit. Qué bonito está este de Harry. La otra estatuilla de Harry que teníamos era una de NECA, ¿te acordás? Que era un Bobblehead. Sí, también. Hace años ya. No, y ahora lo que volvió también. ¿Ya que estás? Sí. Voy a seguir girando esto. Qué lindo, súper dinámico el movimiento de la capa de la. ¿Cómo se llama esta cosa? ¿La varita? No, la otra esta, la bufanda. Ah, claro. Qué problemitas, ¿eh? Sí. Y la cabellera también. Tendría que haber en todos los departamentos. Pero tenemos envíos a todos los departamentos, chicos. Sí, sí. Sí. Tienen los pop de Blink. Tendríamos que ser 19 hermanos, si no, ¿te imaginas? 19 hermanos. Claro. No, tenemos que ser el doble. Tipo 38. 38 hermanos para pobre poner madre. Dos por sucursal. O claro. Podríamos clonarnos. El día que nos clonemos, capaz que empezamos a abrir sucursales. Bueno. Perfecto. Lo otro que te mostraba. Sí. La figura QMX. QMX de Harry, que esta ya la tuvimos en una reposición. Impecable, bueno. Menos cosas de bitches, Harry. Y más de anime y games. No sean malos. Es toda una sección en la página de juegos. Gozate porque está de todo ahí. Qué bien. Llegó Fortnite. ¿Me parece que te mostremos Fortnite? Los 19 modelos de Fortnite que tenemos. 20 ahora porque llegó el Merry Marauder de nuevo. Te mostramos Fortnite, no hay problema. Pero te aseguro que Harry es mejor. Bueno, ¿estamos prontos?
Creo que estamos prontos. Mostramos casi todo lo que había casi para... Todo. Siempre algo dejamos. Sí. Porque a las 3 de la mañana antes de irnos siempre nos gusta tirar una sorpresita. Una historiecita, un vivo ahí. Déjame confirmar. Tenemos 107 personas en Instagram. Exacto. Y 50 en Facebook. Sí. Es una lástima, es así, ¿eh? Sí. Pero entiendan que nos tenemos que ir, son 23:59. Tenemos que ordenar siempre, esto. No. ¿Cómo? Hay que comprar comida, Carlos. Bueno. Tenemos que ordenar toda la tienda para poder mañana recibirlos. Vamos a dejar la web activa en 5 minutos. ¿Cuatro? Cuatro. Bueno. Y los esperamos. Gracias, como siempre, por mirarnos y por elegirnos. Hasta la próxima. Bueno, apórtense. Tiempo en el aire. Ya.